al bosque y me tiré. Cuando se dice bien, quisiera decir que esta es mi tierra y que la abrazo con todo mi peso y que mataría por ella, pero eso es una mentira. Esta no es mi tierra. Sus colores no son los verdes abanicos de los que están acostumbrados mis ojos. Pienses y que escuches el dolor del grito. ¡Que me devuelvan a mi hijo! ¡Que me devuelvan a mi padre! ¡Que me devuelvan a mis hermanos! Porque si no lloras hoy, Durango, si no te vas a la casa con una nueva conciencia de que mañana no puedes ser igual que hoy, de que mañana tú no puedes vivir igual que viviste hoy, mañana tú te llevas la responsabilidad de construir un mejor Durango. Porque si no haces conciencia hoy, mañana Durango será una patria abandonada. Será una patria que estará regada con la sangre de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Y creo que todos nos preguntamos, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Creo que es tiempo de que nos empecemos a hacer otra pregunta antes de que en esas mantas estén nuestros hijos y nuestros hermanos y nuestros padres o nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? 112 millones de mexicanos, ¿dónde estamos? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos hoy.